Desde la CTA acompañamos porque además es coherente con el pedido que habíamos hecho ya el viernes pasado, que lo hicimos con una solicitud a la gobernadora, que entró en casa de gobierno, que tiene recibido, por lo tanto esto ya es comunicación oficial, donde, como decía Patricia, nosotros planteamos la no presencialidad en las escuelas y en los órganos de administración pública que no son esenciales, teniendo en cuenta que cuando vos estás en una situación como esta, que estamos inclusive peor que en el 2020, con un alto grado de contagio en toda la provincia, con zona de riesgo en toda la provincia, hay que bajar la circulación, o sea, al virus se lo ataca de dos formas, con una tenaza que es vacunación más cuidado. Con una sola no alcanza. Entonces nos parece que es descabellado, recién hablaba con un medio de Bolsón que me decía, no se entiende, nosotros estamos en la misma situación que ustedes y no tenemos presencialidad, y ustedes sí, me preguntaba, ¿cuál es tu opinión? ¿Por qué te parece que es así? Simple, como dijo Patricia, acá están mandando trapa, acá están mandando las grandes corporaciones empresarias hoteleras, y acá la gobernadora Arabella Carrera, que además es docente, lo que es un agravante, que es docente de San Carlos de Bariloche, el intendente Genuso, que en un mismo texto el día viernes se contradice, porque primero dice, estoy preocupado, y uno dice, uy, qué barro, el intendente está preocupado, y después dice, por el alto grado de ocupación de las camas, y a Dodo Regnone dice que van a volver las clases, quiere decir que tiene un discurso progresista para intentar de calmarnos, pero por otro lado responde a las cámaras empresarias. Por eso nosotros acompañamos la medida, acá hay compañeros de distintos sindicatos, hoy Citrajur, por ejemplo, ha hecho el mismo pedido para no volver a la presencialidad, porque también plantean lo mismo los compañeros y compañeras. Hay trámites que se pueden hacer vía internet, en forma virtual, y evitás vos la circulación. Y por otro lado, un mensaje también para los compañeros del ámbito privado. Esto lo hacemos también para cuidar la economía. Que quede claro, porque si no ocurre lo que pasó la semana pasada, que por no cuidarnos hubo restricciones económicas que afectaron justamente a los que dicen estos gobiernos que van a cuidar. Y la presentación en el Ministerio de Trabajo, que lo vamos a hacer en conjunto con la CTA, apunta a que quede claro además que los compañeros docentes no están abandonando su crédito laboral. Si se aplica algún tipo de sanción o descuento, sería atentar contra el trabajo, porque en realidad el compañero o compañera está diciendo, no es no voy a trabajar, está diciendo, frente a la situación epidemiológica gravísima para cuidar la salud, cambio mi forma de trabajo. O sea, cambio no, porque ya venimos trabajando en virtualidad, pero digo, dejo la presencialidad y sigo en la virtualidad. Esto también tiene que quedar claro. Las clases continúan, se está cambiando la metodología y el vínculo pedagógico pensando en el cuidado. Entonces, desde ese sentido, la CTA ahora, ya lo hicimos con una nota. Ahora le pedimos públicamente a la gobernadora Arabella Carrera, al intendente Genuso, que dejen de priorizar los intereses económicos y pongan por delante la vida de la población.